Milagro, líder en información, presenta Noticiero La Verdad. Resumen de noticias de Milagro y de la región con imparcialidad, veracidad y transparencia. Noticiero La Verdad, periodismo independiente al servicio de Milagro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición de su informativo Noticiero La Verdad en este día viernes, último día de semana, Marisela. Así es, las expectativas en la ciudad, tanto por el clásico de este domingo y también varias actividades como casas abiertas, también entrega de juguetes, se han dado hoy en la ciudad. Bueno, y la actividad comercial en torno al clásico, que no solamente es un clásico, sino también la final del campeonato, es sumamente intensa, ¿no? Los locales comerciales, venta de productos alusivos a los equipos. Esto también genera mucho movimiento económico y eso es bueno. ¿Cuál será el resultado, Marisela? ¿Cuál cree usted que será el resultado? Las expectativas son muchas, pero como lo dije en días atrás, que gane el mejor. Que gane el mejor. Además que en puntajes no hay tanta la diferencia. Creo, no soy experto en fútbol, pero creo que si hay un empate, ganaría Emelec. Si me equivoco, me corrigen por acá mis amigos en el estudio técnico, que son más expertos. Si llegara a ganar 1-0 Barcelona, pues campeón Barcelona, pero si llegaran a quedarse 1-1, creo que van a empates, algo así. Así que bueno, la situación está bastante intensa. Está tensa, exactamente. Saludamos a los amigos que están escuchando Radio Net 1410 AM a esta hora de la tarde, que también se conectan con nosotros para escuchar todas las noticias. Saludos, amigos, que siempre escuchan buena música. Y en la www.prensalaverdad.com para todos los milagreños en el mundo entero. Empezamos, Marisela. Empezamos con información. Estudiantes de educación básica de la UNEMI agasajaron a niños de la escuela Simón Bolívar. Veamos a continuación. Autoridades de la Facultad de Educación y Comunicación, estudiantes y maestros de educación básica se vincularon con los niños de la inicial del Centro Educativo Simón Bolívar en el marco del proyecto de vinculación con la comunidad. El evento tuvo lugar en los patios de la UNEMI. Bueno, los estudiantes de la carrera licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica, ha preparado este homenaje a los estudiantes de la Unidad Educativa Simón Bolívar como parte del proyecto de vinculación que nuestra carrera mantiene con la colectividad. Bueno, hemos estado realizando con los estudiantes actividades lúdicas, sociales, en donde ellos pues han demostrado todas sus competencias, sus habilidades, que como docentes pues están en este momento desarrollando, ¿no? Forma parte de la profesión de ellos, todo lo que están haciendo. ¿Qué nivel de estudiantes está haciendo esta actividad? Está quinto semestre y séptimo semestre B1 y B2, que son los cursos que actualmente tenemos en nuestra carrera. Fanny Freire, decana de la Facultad de Educación y Comunicación, explica los fundamentos de la carrera. Sí, la carrera de licenciatura en educación básica da cumplimiento pues a una de las funciones de la universidad, que es la vinculación con la colectividad. En este caso, con un proyecto pedagógico, un proyecto que en el día de hoy trata de las diferentes actividades lúdicas y recreativas tan importantes en el desarrollo del niño. El director de la Unidad de Educación, Simón Bolívar, dice que la iniciativa responde a un convenio firmado con la universidad. Dios, tenemos un convenio firmado ya desde el año 2012, en la cual nuestra institución presta todas las facilidades para que los practicantes vayan y hagan sus actividades durante el tiempo que le corresponde según el cronograma que la universidad estipula. Aparte de eso, nosotros recibimos de la universidad muchas actividades complementarias, como en este caso hemos sido beneficiados con un agasajo a nuestros estudiantes desde inicial hasta segundo año básico, en la cual nos hemos sentido muy complacidos y están los chicos muy contentos junto a sus padres de familia, recibiendo este homenaje, por así llamarlo, en esta fecha tan importante para la humanidad como es la Navidad, el nacimiento del niño Jesús, que nos trajo paz, amor y armonía. Los niños de la escuela Simón Bolívar disfrutaron hasta más no poder del agasajo brindado por los estudiantes de educación básica de la UNEMI. Vicente Peso, Telemilagro.
Bien, y la FEWE de la Ciudad de Milagro presentó el documental sobre la muerte de Roldós, esto en el Salón Auditorium de la UNEM. La FEWE Milagro presentó en el Auditorium de la UNEM un documental sobre la muerte del expresidente Jaime Roldós Aguilera. El filme ha tenido reconocimientos a nivel internacional por su contenido inédito sobre algunos aspectos que precedieron a la muerte de Roldós y otros antecedentes después de su trágico deceso. El nuestro colegio se ha conservado como una serie histórica en el templete del colegio militar que lo llamaba. El petróleo prometía sacarnos del subdesarrollo, pero también añadía motivos a la codicia. Muy pronto empezaron los enfrentamientos con los militares de extrema derecha. El presidente ecuatoriano general de división, Guillermo Rodríguez Lara, evitó de nuevo ayer el derrocamiento de su gobierno cuando altos mandos militares atacaron con bazucas y tanques el palacio presidencial. Bombita fue derrocado en enero de 1976. Cuentan que antes de salir del palacio, Bombita pidió que le concedieran el privilegio de celebrar allí la boda de su hija. El documental tiene 2 horas aproximadamente de duración, que recoge la vivencia del expresidente Roldós desde la época universitaria, su vinculación al Partido Concentración de Fuerzas Populares y su candidatura presidencial, su triunfo, sus sueños y su muerte. Vicente Peso, Telemilagro. Y nuestro equipo informativo dialogó con el joven que ganó la competencia atlética navideña. Veamos a continuación. Acudimos al municipio de la ciudad donde Henry Flores trabaja en calidad de asistente de oficina. Flores se ganó el aplauso y cariño de la ciudadanía en la competencia atlética. Conocimos algo más de su vida. Para la carrera, era atrás del cementerio de la salida. Ya cuando hizo el primer silbato el árbitro, salieron todos los niños. Después hizo el segundo, salieron las niñas. Y cuando hice el tercer pitazo era para que salgamos nosotros, todos los discapacitados. ¿Tú no sentiste que te estabas exponiendo a una prueba demasiado dura para ti? Claro, muy demasiado dura diría, pero la cuestión es que todo se puede si uno se lo propone. Bien. Bueno, coméntanos un poco cómo adquiriste la discapacidad. Bueno, yo tuve un accidente a mis 17 años. Yo era normal, como toda persona, pero por cuestiones de la vida, por las benditas motos. Yo tuve un accidente en el cual me quedé en coma 2 meses. Me quedé en terapia intensiva 1 mes, en infectología. Me cayó neumonía 1 mes, estuve operado. Pero de ahí 1 mes en recuperación, 5 meses en el hibernazo. Pero le pedí a papá Dios que me dé fuerza y no me dejé, no me quedé reprimido por esto que me había pasado, sino que esto me dio fuerza para seguir. Luego del diálogo con Henry Flores, observamos un monigote muy conocido a otro funcionario municipal, Javier Estupiñán. La curiosidad nos saltó y lo invitamos a que nos confirme o lo niegue quién era el personaje. ¿Ha tenido, no sé, el deseo, el acierto de hacer un año viejo en la que se han fijado en ti? Ya son 3 veces que me han quemado aquí en el municipio, con el, claro. ¿Eso no te enoja? No, ¿por qué? No. ¿Pero te ves, te ves igual o le falta algo al muñeco? Está un poquito en línea. Tenía que haber sido un poquito más gordito. Mira, Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo te va aquí dentro? Muy bien. Sí, muy bien. Gracias a Dios, muy bien, claro. Grata fue la visita a las dependencias municipales. El diálogo con Henry fue ilustrativo. Y también con Javier Estupiñán, que se goza al ver su parecido con el monigote. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, estudiantes de psicología entregaron presentes al personal de la UNEMI con mensajes navideños.
Estudiantes del séptimo semestre de Psicología de la UNEMI recorrieron las instalaciones de la universidad entregando presentes a los empleados. También un mensaje. Veamos lo que expresaron quienes leían los mensajes. Tus acciones positivas combinadas con pensamientos positivos resultan en el éxito. Bueno, es una de las de los pensamientos que yo tengo, ¿verdad? Que siempre uno dice, si yo estoy de manera negativa, todo me va a ir mal. Pero si lo vemos todo, a pesar de lo difícil que sea, de manera positiva, todo va a ir mejorando con el tiempo. Dice, nadie envejece solo por vivir un número de años. La gente envejece al abandonar sus ideales. Los años arrugan el rostro, pero perder el entusiasmo arruga el alma. Cicerón. Interesante, para reflexionar. Fueron varias las oficinas visitadas por los estudiantes de psicología de la Universidad Estatal de Milagro, séptimo semestre. Su presencia despertó la simpatía de los empleados y atentos leyeron los mensajes. Me parece bastante interesante, buena iniciativa, que hay que aprender a vivir y saber vivir la vida y saber compartir con el ser humano, con todos los que nos rodean. Por parte de la carrera de psicología, una buena iniciativa, los felicito, que sigan adelante dando buenos mensajes a la comunidad universitaria. Un cargamento de obsequios repartieron los estudiantes de psicología del séptimo semestre a los empleados de la UNEMI por motivo de la Navidad. Vicente Peso, Telemilagro. Y la directora de la carrera de psicología hizo un balance del trabajo efectuado. Vea. Luego del recorrido de las estudiantes del séptimo semestre de la carrera de psicología, la directora de la carrera, psicóloga Alexandra Salinas, nos habla sobre la campaña Mente Positiva. Bueno, muy buenos días. Realmente la carrera de psicología el día de hoy quiere lanzar una campaña que se llama Mente Positiva. Y en estas fechas importantes, como es el nacimiento de Jesús, es una fecha importante para compartir todo lo que tiene que ver con el amor. No necesariamente hay que tener una fuerte cantidad de dinero o enfocarse hacia lo material, sino que queremos también dejar un mensaje que podamos compartir de amor con la familia. Lo más importante de esta campaña, Piensa Positivo, es una campaña que está enfocada hacia la salud mental. Es decir, en estas épocas en las que realmente estamos estresados, estamos escasos de tiempo por compartir muchas veces cosas materiales, lo más importante es que podamos compartir amor y sobre todo cuidar nuestra salud mental. Es un mensaje también para reflexionar. Sí, los mensajes que nosotros estamos entregando a las personas son mensajes que cada uno los va a tomar de diferente manera. Los chicos han hecho este trabajo, son estudiantes de séptimo de psicología general y ellos han hecho diferentes tipos de mensajes y cada una de las personas a través de la cajita de sorpresas lo va a sacar y es el mensaje que queremos compartir con ellos y con su familia. La motivación de las estudiantes fue digna de resaltar. Sí, muy interesante, especialmente porque nos ayuda a relacionarnos con las personas y a enfocar de una forma, de cierta forma, lo importante que es la salud mental. Es también muy grato para nosotros porque estamos evocando de cierta forma lo importante de la fecha, las relaciones que debemos de tener con nuestra familia, con nuestros amigos y de la misma forma lo importante que es la Navidad en sí. Es una iniciativa muy importante que no nos rescata solamente como estudiantes, sino como carrera, ya que nuestra carrera es la que es la fuerte en este tema, es la que nos da a conocer los verdaderos valores que debemos rescatar en esta Navidad. Con esta actividad, los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de psicología cierran el primer parcial de estudios. Vicente Peso, Telemilagro. Bien amigos, eso en torno al trabajo de la carrera de psicología y de filosofía también creo que era, claro. Que daban mensajes a los trabajadores de la UNEMI, esto como iniciativa de ellos, Marisa. Así es, enseguida regresamos, siga con nosotros. Ya venimos. Ya estamos de regreso en su noticiero La Verdad. Seguimos informando. Un emocionante programa se dio con entrega de premios de parte de Supermarket Rosita, hasta donde llegaron ciudadanos y clientes de la empresa. Como ya es característico en Supermarket Rosita, los premios están solo a la espera de los dueños, que lleguen en gran cantidad para estar allí presente y llevarlos a casa.
La señora Beatriz Paredes nos atendió y mencionó lo siguiente sobre esta nueva premiación que se cumple en este año. Así es, como usted ve, pues con la bendición de Dios, otro año más, otra Navidad más, compartiendo con esta distinguida clientela que año a año nos acompaña, que año a año comparte con nosotros fechas especiales, pues entonces ellos son la razón de ser de nuestro negocio, de nuestra pequeña empresa, y por ellos este gran agasajo. Para ellos, pues deseándole lo mejor, y gracias pues a todas aquellas empresas que de una u otra manera se han hecho también presentes a los medios de comunicación, a la policía, que nos está dando el resguardo, a los compañeros municipales, a todos, mil gracias, porque hoy pues se están uniendo a esta noble causa, agasajar a un grupo de personas, de grandes personas como son mis clientes, pues, y como les digo, este programa especial para ellos. Que así se reconoce la confianza de sus clientes, y qué más que poder compartir con ellos un poco lo que se tiene, pues es una manera de agradecer. Son ya 15 años, dijo Paredes, de estar trabajando junto al pueblo. 15 años como autoservicio aquí, pues que empezamos hace 15 años, son 15 navidades, 15 aniversarios, que como digo, nuestro cliente es la razón de ser de este negocio, entonces con ellos compartimos nuestros éxitos, con ellos estamos aquí para servirle pues y agasajándoles como ellos se merecen un año más, una navidad más, pues deseándole lo mejor. Su esposo también muy emocionado y atento a todo, pues desea que sus clientes siempre estén bien y que ganen muchos premios. Una vez más este año estamos organizando el sorteo navideño, que es para los clientes, porque los clientes han sido la parte fundamental de nuestro negocio. Los clientes son como un familiar de nosotros, que semana a semana, quincena a quincena, mes a mes, ellos levantados con nosotros. Desea que todos pasen y que verdaderamente llegue la Navidad a sus hogares, aunque sea con estos premios, decía Arévalo. Por eso, en este mes de diciembre, que es de felicidad, de paz y armonía, le brindamos todos los años este sorteo navideño, que es exclusivamente para ellos. Claro, ese es el deber de nosotros, cumplir este sorteo para mi distinguida clientela, que con mucho amor los deseo también a ellos, que una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos ellos. Muchos fueron los obsequios que se llevaron los felices ganadores cuando los mencionaba la persona que indicaba sus nombres. Algunos de ellos expresaron cómo estaban por lo ganado, pues será una Navidad agradecida. Es la primera vez. La primera vez. 512. Feliz. 4512. 4. 5. Sí, tengo más. 1. ¿Primera vez que gano o ya venimos otra vez? Segunda vez. ¿De cómo se quieren de todos los años? Muy feliz. Contenta. ¿Puede ser mejor que pueda contar la prueba más? Sí. Más paso. ¿Va a seguir aquí? Claro. Todos los años nosotros estamos por aquí. ¿Dónde viene? ¿De qué sector? Del recinto de la Inmaculada. ¿Es la primera vez que gano o ya ha ganado otra vez? Ya muchas veces he ganado. ¿Y cómo se sienten de recibir estos premios en parte de su supermercado? Yo me siento feliz y contenta. Sí. De llevarme los premios, sí. Que pasen una buena Navidad, ¿eh? Bueno, gracias, igualmente le deseo yo. Así el supermercado Rosita les agradeció su confianza durante estos casi 15 años junto a ellos. Un informe para Telemilagro. Y en el mismo tema, Anita Lucía Proaño, reconocida artista nacional e internacional, llegó a la ciudad y cantó y encantó a los presentes de Supermarket Rosita. Veamos. La tarde del miércoles 17 de diciembre, los propietarios de Supermarket Rosita realizaron un merecido agasajo a sus clientes, entregando varios premios a todos los que llegaron. Pero también disfrutaron de la presencia de la señora Anita Lucía Proaño, que con sus temas se robó el corazón de los milagreños, que coreaban cada una de sus canciones. Otra besita que impida que te diga. Por tu apoyo, 41 años cantando Anita Lucía Proaño a la patria. Dios les pague. Todos coreaban sus temas, pues esta dama lleva más de 41 años cantando al Ecuador entero. Al dialogar con la artista riobambeña, ella dijo sentirse feliz de estar en Milagro y que esta gente no la haya olvidado. Un abrazo fraternal a todos mis hermanos, a todos mis amores, como yo les digo,
Dios les pague, porque hoy en Milagro esta tarde me han dado la oportunidad de ver nuevamente que Anita Lucía Proaño está vigente y que ustedes no se han olvidado. Dios les pague por su cariño, por su afecto. Me siento muy feliz, muy contenta de haberles podido cantar mis canciones, haberles dado lo mejor de mí durante tantos años de mi vida artística. Que pronto se presentarán nuevos temas y que promociona uno de sus últimos temas, que continúe la fiesta, decía. Siquiera unos 14 o 15 años. ¿Nos está preparando algún material nuevo? Sí, yo estoy haciendo un CD nuevo que se titula Y sigue la fiesta, creo que ya es el volumen 15, con todo mi amor y cariño, espero ya en Dios que para carnaval ya lo tenga listo. Así la cantante nos deja ese saludo navideño y que todos pasen bien en unión de la familia, decía la señora de la canción bailable y de temas que han marcado toda mi historia a lo largo de su carrera musical. Con mucho cariño, para todos mis amores, que la alegría de la Nochebuena perdure por todo el año 2015, que todo sea lleno de alegría, de felicidad, de mucha prosperidad, que todos sus anhelos se cumplan y que haya mucha, mucha felicidad en sus hogares, especialmente la unificación de la familia, que es lo que más se ha perdido en estos tiempos. Espero que en esta noche se una más el amor, el cariño a la familia, antes que el comercio y la entrega de juguetes. El amor es lo mejor que nos puso dar de ejemplo y de mensaje nuestro niño Jesús al venir con esa pobreza en donde él nació siendo tan grande, pero recibió el calor de su papá, de su mamá, de la gente que estaba en torno y de los animalitos en realidad. Esta fiesta más es familiar, no lo hagamos de negocio. Ámense, quiéranse, como siempre, que como Dios nos enseñó. Un informe para Telemilagro. Bien, el señor Freddy Garicoa de la empresa de eventos GM entregó juguetes a varios niños de distintos sectores de la ciudad. El conocido empresario y realizador de eventos, licenciado Freddy Garicoa, realizó un bonito agasajo a varios niños de diferentes sectores de la ciudad, junto a su esposa y colaboradores de la empresa GM que él representa. Los niños llegaron en compañía de sus padres y disfrutaron de la presencia de un payasito que se robó la atención de los menores, que eran premiados con varios juguetes. Así la tarde se tornaba mágica para estos menores que llegaron desde la Ciudadela La Lolita, Pradera Grupo 5 y 6. Los menores disfrutaron de ricos refrigerios que fueron entregados a todos. También llegó el señor Jonathan Morán, que con su cuento Viviente Alicia en el País de las Maravillas trasladó a los menores a un cuento de hadas. Luego de toda esta fiesta que se dio, se entregaron los juguetes y caramelos a estos chicos que un año más disfrutaron de toda la alegría de la Navidad. Hay que felicitar al señor Aicoa porque de esta forma desinteresada realizó por segundo año este programa, donde los que ganaron fueron los más necesitados. Deseó una feliz fiesta de Navidad y venturoso año nuevo a todos, y que sepan que siempre está a las órdenes, indicó Freddy Garicoa. Un informe para Telemilagro. Continuando con más información, el Centro Educativo Dr. Alfredo Pérez Guerrero realizó una casa abierta donde los jóvenes son parte de los clubes y ellos también demostraron a los asistentes las actividades que habían realizado. En los patios del Centro Educativo Dr. Alfredo Pérez se desarrolló la casa abierta, que es integrada por los clubes educativos que hoy en día están a través del Ministerio de Educación. Los estudiantes se habían esmerado en presentar lo mejor para darlo a conocer a sus padres y visitantes. Esta jovencita nos explicaba cómo se realizó esta vela, que es de material en fómix, y ella misma fue quien la elaboró. La vela se hace con un tubo, con la base se hace con esta bolita fumaflén, y para que no se vea la fumaflén por encima se le pone fómix. Y para aquí a los filos se le pone una cinta. Ya, y en el tubo le tiene que pegar el ¿cómo se llama? El fómix. Ya, y de aquí le hace estos detallitos que van a los filos. Y aquí la velita aquí está con crayón para fómix, le va haciendo en los filitos y le va haciendo los retoques. Y aquí abajo le hace usted como al gusto que usted quiera. En otros lugares más se habían ubicado otros stands y los menores estaban muy entusiasmados.
La profesora de manualidades estaba presente junto a sus niños y dio a conocer cómo se dio el trabajo en equipo. La actividad la venimos realizando desde que dio la orden el distrito. Hemos elaborado con los niños diversos materiales. Primero hicimos el inicio con una ficha de acuerdos, en donde ellos se comprometen a cumplir para llevar a cabo de la mejor forma, pues, ¿no?, lo que es el trabajo del club. De ahí se les hizo una lista de los materiales que ellos deseaban realizar, ¿no? Y todo lo que hicieron fue en base a las inquietudes y a los deseos de ellos. Ellos mismos traían materiales y de ahí yo les sacaba el molde y ahí ellos marcaban, iban cortando, iban armando. Por eso es que ningún niño tiene el material igual, todos son de acuerdo a la creatividad y el gusto de ellos. Unos hicieron con vasitos, otros con tachos de la leche, en fin, una diversidad de formas. Inclusive traían de diversos modelos, de diversos colores, escarchados, de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Este jovencito también es parte del Club de Manualidades y decía, todo se ha trabajado con amor para conseguir buenos resultados. Estoy haciendo aquí esta bota de aquí. Yo te tengo. Aquí, con estas cosas de aquí. Yo bajé. Así. ¿Todo es un procedimiento? Sí. ¿Qué tiempo demoraste en hacer esta? Una hora, así. Una hora. Sí. Bueno, ya has aprendido bastante. La directora de la institución está muy satisfecha y agradecida por los buenos resultados que se dieron durante las 2 horas que duró la casa abierta. La Escuela Alfredo Pérez Guerrero en esta mañana se viste de alegría demostrando todas sus habilidades aprendidas durante el año lectivo en los diferentes clubes, que muy bien incrementado dentro de la malla curricular, donde hay la formación de los estudiantes a través del gran mensaje del pedagogo John Dew, donde decía: el alumno aprende haciendo, aprende haciendo. Y eso es lo que se está demostrando en esta mañana, donde él integra con alegría a compartir sus habilidades y a conocer algo más y a mejorar sus conocimientos. Así se cumple, decía la señora directora, con lo que solicitan las autoridades educativas. Y esta clase de iniciativas están bien acogidas por todos, puesto no solo dijo es educar, sino preparar, y pronto tal vez lograrán microempresas estos jóvenes ubicar. Estamos los clubes de diferentes actividades, como son el de pastelería, deporte, música, bailoterapia, pintura, fomix y otros clubes más, como es bisutería. Se ha podido optimizar este club a través del tiempo y nos deja un gran mensaje, como es el niño le nace aprender realizando las actividades con sus manos y tienen hasta un medio de comercio. Estamos armando hasta el microempresas, como usted puede ver, bisutería, hay hermosas cadenitas, aretes hechos de sus manos y que pueden vender a sus amistades, a sus familiares, y ya puede comercializar. De esta forma terminó la casa abierta, donde todos fueron los ganadores por realizar bonitos trabajos preparados para todos. Un informe para Telemilagro. Actualmente el hospital Dr. Federico Bolaños cuenta con nueva administración. Bueno, y también se nos informó en esa administración, que estará dirigida por el doctor Omar Guerrero, que habrán muchos cambios positivos. El doctor Omar Guerrero Luna es el nuevo director técnico administrativo del Seguro Social, doctor Federico Bolaños, que está trabajando al lado del nuevo gerente, el doctor Manuel Viteri Alcalturri. Menciona Guerrero que este es un nuevo reto, que lo toma de forma muy responsable, pues desea que muchas cosas vayan cambiando y que mejoren la atención de esta casa de salud. Sí, efectivamente, se me ha dado de nuevo la oportunidad de colaborar conjuntamente con el doctor Manuel Viteri Alcalturri, que es el director administrativo encargado y médico a la vez, y con mi persona, que vamos a dirigir desde la parte técnica del hospital. Doctor, ¿cuáles son los cambios que se vendrían urgentemente? Este hospital va a dar un vuelco, se nos pidió, y no es que solamente porque se nos haya pedido, sino porque nosotros nos vemos en la necesidad de que debe de ser de 180 grados. 180 grados en vista de que queremos brindar un servicio de calidad y calidez, como nuestro director, el general, lo pide,
y así lo exige la comunidad y lo que se lo debe de dar a la comunidad. Es una atención de salud test a test, como digo yo. Es personalizada, hay que tratar de socializar el tema y de quitar quimeras que se han trascendido de generación en generación de las personas que han dirigido este hospital, ¿no? Que los trabajos de reconformación seguirán en esta casa de salud, que muchas otras cosas también van a ir variando, y esto es lo que se quiere. Efectivamente, nosotros tenemos varios proyectos a desarrollarse conjuntamente con el doctor Viteri. Tenemos el proyecto de extender lo que son las áreas de quirófano, poner otros quirófanos inteligentes. Se va a extender lo que es el área de fisiatría, de rehabilitación en sí, para darle una atención más personalizada, porque vemos la morbilidad de esas áreas ha ido creciendo, ¿no? Y obviamente hay que abrir varios campos. Estamos contratando una plantilla de médicos para el próximo año, ya que se extendió la emergencia, se amplió la emergencia, y ese es un reto que se tenía, se logró hacer, y dentro del transcurso de este año nosotros vamos a adquirir un nuevo personal capacitado para atender a la alta demanda de pacientes que hay en la comunidad de Milagro. Sobre las obras que se venían realizando, la misma se culminarán, y esto es para que los afiliados se muestren más seguros y que encontrarán la debida atención que ellos ameritan. Sí, estamos adecuando el área de esterilización, se ha adquirido equipos de punta, estamos desarrollando otras áreas más del hospital para darle así, uno quiere ir a un hospital y sentirse en su casa. Porque obviamente nadie quiere estar enfermo, lamentablemente nos enfermamos, todos somos seres humanos, nadie está exento de una enfermedad, pero queremos darle eso al paciente, una atención personalizada, que es lo que nos vamos encaminados a realizar esa misión. Omar Guerrero deja un claro mensaje que se celebra la Navidad en unión de la familia, pues es una fecha para ello, para reflexionar y perdonar. Parte de la dirección administrativa y técnica y médica que la conforman el doctor Viteri y quien nos habla, yo les deseo a todos los milagreños una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que sea este próximo año lleno de salud y vitalidad y prosperidad. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muy bien. De esta manera se realizaron los cambios en esta casa de salud que entra con nueva administración ante la salida del economista María José Yoncón. Un informe para Telemilagro. Bien, amigos, gracias por haber estado en sintonía de nosotros. Será hasta el lunes, Marisa. Así es, ha sido un gusto y un placer haber estado con ustedes, y conmigo será hasta el día lunes. Buen fin de semana.